Estudiantes de diversas carreras reanudaron sus labores de servicio social y de práctica supervisada, una vez que se declaró que bajo medidas de bioseguridad, por la existencia del virus del COVID-19, se retomaran algunas actividades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, desde el 2021 hasta la fecha. Aquí, en lo fundamental que hemos concluido es que sí es viable, bajo determinadas condiciones y tiempos, comenzar en un proceso de pilotajes que nos ayuden a verificar si es viable irlo expandiendo posteriormente en aquellas clases que son eminentemente prácticas, que implican laboratorios y atención clínica, y con aquellos estudiantes que ya solo les faltaban sus últimas clases para poder egresar. Con ellos son los primeros que se va a trabajar, y entonces ya los decanos nos informaron qué han hecho y también se les dijo qué se tenía que hacer para ir creando todas esas condiciones propicias para el buen desarrollo de estas actividades semipresenciales en todo caso. Uno de los lugares registrados por la UNA para que las y los estudiantes desarrollen el servicio social es Arca de Esperanzas, una asociación de padres de familia con hijos con discapacidad cerebral, y donde también se ofrece el servicio de estimulación temprana para la niñez con o sin riesgo neurológico. Arca de Esperanzas ofrece terapias distribuidas en 4 áreas: estimulación temprana, reorganización neurológica y habilidades para la vida diaria. Esta última está dirigida a personas adultas con discapacidad cerebral. Por ello, estudiantes de la carrera de terapia funcional han llegado a este lugar para aplicar su conocimiento y adquirir nuevos. Buen día, mi nombre es Susy Ochoa y soy estudiante de la carrera de terapia funcional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Mi experiencia pues muy grata, muy agradable, muy acogedor dentro de la institución. El trabajo en equipo que se hace, tanto de los padres como de la institución, porque el trabajo de los padres y de la institución con el personal se complementa, es un trabajo 50-50, y la verdad que sin el apoyo de los padres no sería un trabajo muy gratificante para todos. En realidad, les seré sincera, que lo que uno aprende en la universidad es muy diferente a lo que uno aplica en su servicio social, porque puede estar en instituciones muy diferentes a lo que le enseñan en la universidad. Entonces, sí aplicamos las ciertas técnicas de ejercicio físico, pero cada día se aprende algo nuevo dentro de la institución y totalmente diferente a lo que nos enseñan en la universidad. La parte de terapia ocupacional. Trabajan mucho lo que es las habilidades manuales con los niños, entonces algo muy bonito ver cómo trabajan los niños con pintura, con espuma. Entonces me quedo con esa parte de ese trabajo de Arca, porque en lo personal me gusta mucho lo que es la terapia ocupacional y las habilidades manuales. Entonces en el área de reorganización neurológica que en la que estoy en este momento, trabajan mucho esa parte, la estimulan demasiado, entonces es una de mis partes favoritas dentro de ella. Dentro de lo poco que llevo, porque las atenciones presenciales hace poco acaban de empezar, desde el mes de marzo. Entonces los avances es mucho, porque el ver a un niño, el subir gradas y el agarrarse con la dificultad, y ahora, después de un mes, el verlo sin la ayuda de su mamá, es muy, muy agradable. Es muy emocionante, la verdad, porque hay momentos en los que usted quiere llorar del ver a un niño hacer lo que antes no podía. Entonces es muy emocionante. La universidad influye bastante. Nos prepara para nuestro futuro, para lo que vayamos a enfrentar. Entonces, sí, agradecida también con la universidad y los docentes de todo lo que nos han enseñado y preparado. El servicio social resulta útil no solo para las instituciones, también resulta un espacio donde la o el estudiante reflexiona sobre sus habilidades, capacidades y sus debilidades para mejorar como profesional, una vez que se obtenga el título de la profesión elegida. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Karen García. Soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de la carrera de Terapia Funcional.
Llegué a Arca de Esperanzas por, como tengo de requisito de graduación el servicio social, entonces llegué a realizar el servicio social. No sabíamos de Arca de Esperanzas realmente. Cuando nos dicen, nos sortean los lugares que vamos a realizar el servicio social, nos dicen Arca de Esperanzas y es donde empezamos a investigar, a buscarlo en Facebook para saber dónde se encontraba porque no lo conocíamos realmente. Hemos descubierto que Arca de Esperanzas es una institución muy solidaria. Es una institución donde todos son un equipo, tanto los terapeutas, los padres y el personal administrativo. Todos se apoyan en conjunto. Actualmente yo me encuentro en el programa de Habilidades para la Vida, donde se atienden jóvenes desde los 14 años hasta los 26, donde se les busca darle mayor independencia en sus actividades, como bien lo dice el nombre, sus actividades de la vida diaria. Apoyo en el programa del cultivo, como pueden ver aquí tenemos algunas donde también realizamos actividades con los jóvenes para ayudarles a mejorar sus habilidades manuales, para que puedan ser más independientes. La teoría con la actividad ya en el campo es muy distinta, entonces ha sido de adaptación, de poder aprender tanto de mi tutor que tengo ahora y también de la persona que me asiste, que es Yolanda. Ella me ha enseñado muchas técnicas y yo también he implementado muchas de las que he aprendido en la universidad, como el interactuar ya con una persona con discapacidad. Siento que me he acoplado bien. Los jóvenes han respondido bien. Ellos tratan de ayudar en lo que más se puede. Igual yo trato de ayudar en lo que ellos realmente no pueden hacer o explicarles cómo se debe hacer. En el 2017, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, desarrolló un censo en Francisco Morazán, dirigido a conocer sobre las personas con discapacidad que viven en dicho departamento de Honduras, llegando a la cifra que 15.680 personas reportan algún tipo de discapacidad. Como parte de los aportes que realiza la Universidad Autónoma es la formación de profesionales que den respuesta a las necesidades de la sociedad. Para el caso, existen licenciados en pedagogía con orientación en educación especial, quienes están para atender a la población con discapacidad, desarrollando aspectos cognitivos del ser humano. Hola, buenos días. Mi nombre es Marjorie Nicole Elvir Sánchez. Soy licenciada en el área de pedagogía y ciencias de la educación con orientación en educación especial. Tengo 25 años y actualmente estoy laborando en Arca de Esperanza. Primeramente me gustaría comentarle que tengo un hermano con discapacidad, él tiene síndrome de Down y él fue la motivación el cual me hizo estudiar el área de educación especial y más que todo eso y mi pasión por ayudar a las personas, creo que eso me ayudó bastante a enfocarme en esta área. Mi proceso de aprendizaje en la universidad pues fue bastante variante, se puede decir. La verdad, hasta cierto punto sí se logra aprender y yo creo que eso sucede en todas las carreras, la verdad. Uno llega realmente a como a afianzar sus conocimientos hasta que uno ya está en la práctica, en la actualidad, porque cuando uno está en la universidad a veces uno parece que está como en una burbuja realmente. Pero cuando uno ya sale a la actualidad, uno de verdad se da cuenta de las necesidades que existen en cada uno de estos sectores en el área de discapacidad. Entonces mi aprendizaje, puedo decir que fue como un 50% en la universidad y el 50% ya laborando. Si nos referimos a lo que es la universidad, pues pienso yo que deberían de enfocarse un poquito más en hacer que nosotros como estudiantes, bueno, ya no soy estudiante, pero los futuros estudiantes que se puedan enfocar en enseñarles a hacer más prácticas. Que también la teoría vaya al lado de las prácticas, ya que pedagogía cuenta con 3 talleres que uno desarrolla, entonces pienso yo que esos talleres deben de adecuarlos al área de educación especial. Por ejemplo, el primero es docencia, entonces que lo lleven a hacer docencia a un centro de educación especial. El segundo taller es investigación, que lo lleven a hacer una investigación en el área especial. El tercero es vinculación, entonces gestión, vinculación, que lo hagan en el sector siempre de educación especial.
o en las clases que también tienen mini prácticas que los lleven a más centros, a tener más contacto con todas las discapacidades y que enseñen más, que se enfoquen más en métodos y en estrategias. Porque en mi persona, en mi experiencia, pues el método que se utiliza aquí en ARCA era algo que yo desconocía y aquí lo estoy aprendiendo. Yo recuerdo que desde la universidad nos decían, trabajar tiene que ser en equipo y tiene que ser un equipo multidisciplinar, porque yo como licenciada en el área de educación especial no soy una todóloga, no lo sé todo. Entonces yo siento que al estar con una persona que es del área de terapia funcional a mí me sirve muchísimo porque yo aprendo, porque esa no es mi área. La persona al estar conmigo como licenciada en educación especial, que soy más del área cognitiva, pues ella aprende de mí. Al estar con otra persona también del área administrativa nos enseña a realizar proyectos, la organización, la administración de todas esas áreas. Y así con cada una de las personas que se trabajan, ya sean hasta con los voluntarios que vienen aquí, como los psicólogos, los de nutrición, o sea, cada una es una parte fundamental porque a veces hasta la nutrición que tiene el niño influye en muchos aspectos de él. Entonces a veces yo no puedo decir qué tiene o qué le pasa, pero la persona que es de nutrición sí me puede decir a mí, tiene tal cosa, entonces vamos a hacer eso para que pueda repercutir en otro. Entonces pienso yo que el trabajar en equipo con cada especialista es lo mejor que se puede hacer. Y obviamente respetando las opiniones de cada quien. Y como mencionaba, no somos todólogos y todos aprendemos de todos. Uy, ¿cómo le explico? La verdad que es muy bonito el decir yo pertenezco a la autónoma porque es de corazón. Uno siente en realidad el que vaya a recibir el título de la Universidad Autónoma es muy orgulloso para uno mismo y para sus familiares. Siento que la universidad me dio más que todo a ser una persona dinámica, a que se me quitara la pena, a relacionarme con más personas, más que todo a no ser una persona cohibida, ¿verdad? También me dio la habilidad de poder trabajar en equipo, a ser una persona bien dinámica en el sentido de que si no me funciona esto con un niño, entonces yo tengo que innovar con otras cosas. Sobre todo el desarrollo de la tecnología, que es bien importante hoy en día. Sabemos que los niños nacen y ellos ya traen esa tecnología y uno no se puede quedar atrás. Entonces tenemos como que ser esa habilidad que desarrollé en la universidad, como poder decirlo así, tengo que indagar por mí misma. Tengo que ser como autónoma de mi propio conocimiento. También una de las habilidades que puedo destacar es que nos enseñaron lo que es el lenguaje de señas, que también lo podemos encontrar en la universidad, que dan cursos. También sacamos talleres en el área de Braille, que es el sistema de lectura y escritura para personas con discapacidad visual.